Ruffel y su secretario Gordon Hall determinaron que ellos plantearan, lo dice Hall en sus memorias, que la Argentina era incorregible e intratable y que de alguna manera había de castigarla. Eso se suma a que en 1940 había una misión reservada de dos militares para proponer que en caso de un ataque de Europa a esta parte del continente, se permitiera a Estados Unidos el establecimiento de bases en el Océano Atlántico y en el Río de la Plata. El ministro de Guerra, General Márquez, dijo que sí, y el almirante León Escaso, que fue el ministro de Marina, en un documento excepcional, planteó que darle bases a Estados Unidos era darles la soberanía del Río de la Plata, la soberanía de los ríos, y no poder sacarla nunca más de esta parte del continente. Esa negativa, sumada a la negativa de Perón a sumarse a Bretton Woods, la demora en romper con la neutralidad con los países del eje, determinó que Estados Unidos, eso lo dicen documentos desclasificados del Departamento de Estado, que se conocieron hace muy pocos años, que Estados Unidos proyectó en 1945 destruir toda la capacidad económica de la Argentina, y así se lo hicieron sentir a Perón por lo menos hasta el 53. Los imperios triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, el imperio soviético y el imperio norteamericano, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo una interna en Estados Unidos, es decir, los grupos de Roosevelt contra los grupos británicos. Los grupos británicos fueron ganando espacio dentro de Estados Unidos, es decir, liquidaron todo el tema del estado de bienestar, es decir, y fueron retrocediendo. Cuando empieza la guerra, cuando la guerra de Vietnam se termina, en realidad los grupos imperialistas, el neocolonialismo estaba acorralado. Ahí empieza lo que se llama la restauración conservadora, que la maneja Kissinger. Kissinger es el artífice de todo esto, dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Arman una estrategia para lograr tres objetivos básicos del mundo. Primero, disminuir la población mundial. Porque la población mundial, digamos, los países industrializados tienen 1.000 millones de personas contra hoy 5.000 millones de los países del tercer mundo. La segunda es para controlar todos los recursos naturales del planeta. Y la tercera es para subordinar la producción de todos los otros países a